atacando. ¡Ataquen! ¡Dije! ¡Ataquen! ¡Bien! ¡Entonces ven a mí! No, mi pobre Sonic. ¿Qué le está pasando? Tiene que ser una reacción a su exposición, a la energía de Dark Gaia. Y pensar de que ha estado soportando el envenenamiento por tanto tiempo. Tenemos que detenerlo, ayudarlo. Por supuesto, pero ¿cómo? Ustedes vayan por la Esmeralda del Caos. Yo me encargo de Sonic. De acuerdo, Bruto. Tengo más poder en mi dedo meñique que tienes tú en todo tú. ¡Todos los animales! Ok, ¿estás preocupado por ellos? Desafíame y serán todos una gigantesca barbacoa. Pide misericordia y puedo... Sonic, escúchame, tú no eres así. Tú no haces esto. Sí, es verdad, ella intentó asesinarnos y eso es imperdonable. Pero tú nos salvaste, tú la detuviste. ¡Se está escapando! Fue vencida. Puedes pelear con ella otro día, pero ahora necesitas calmarte. He estado en tu lugar. Todo ese poder y tanta maldad en el mundo es suficiente para volver a cualquiera loco. Escucha, Rey y las demás están buscando la Esmeralda del Caos. Nosotros iremos a hablar con vos. Fue vencida, pero debes luchar con ella de nuevo. Ahora retrocede, monstruo. Al fin lo entiendo. Estás loco. Todos los demás hacen tu trabajo. Hablaremos con Moss para que él te corrija y luego... ¿Crees que sabes lo que es esto? Lo que quiero decir es que controles tu ira o ella te controlará a ti. Respira tranquilo, Mighty. Él es tu amigo y necesita tu ayuda. Es como dijo Sally. Alguien más débil que tú ya estaría completamente poseído. Pero ahora sé que eres lo suficientemente fuerte como para controlarlo. Combate la ira y quédate abajo. Es como Sally dijo. Eres tan débil que no puedes luchar contra mí. Quédate abajo. ¡Ellos están destrozando la jungla! ¡No, Sonic! ¿Por qué no nos escuchas? Sonic, no hay de qué avergonzarse. ¡No estoy avergonzado de nada! ¡Tenemos que hacer algo! Ok. Piensa. Sonic siempre hace lo que cree que es correcto. La infección debe estar corrompiendo su percepción. Piensa que Mari es el mal, así que necesitamos... Rey, para Mari. Amy, sígueme. Rey, muévete. Tengo que detenerlo antes de que... Tú ya lo detuviste. No se ha movido ni una parte. Y ahora creo que Sally tiene un plan. Creo... ¿Qué? ¿Qué es lo que están...? No puedes dañarlo. Todo el mundo lo sabe. Tú no quieres dañarlo. Lo sabes. Para de correr de mí. Te quiero. Por favor, para. Te queremos. Haz lo que sea correcto. No importa qué. Sabes eso. Yo respeto eso. Solo, por favor, tómate un segundo para preguntarte a ti mismo si esto es lo correcto. Cuando me dijiste que expulsarías al Dr. Eggman y rescatarías a mi padre tú mismo, pensé que estabas loco, pero lo hiciste, ganaste. Te enfrentaste a Perfect Chaos cuando pensamos que toda esperanza estaba perdida. Nos salvaste, por tu fuerza de voluntad pura y positiva. Tú eres nuestra inspiración. Creemos en ti, Azulito. Por favor, enséñanos esa fuerza de voluntad otra vez. O lucha por los muchos amigos que estás intentando proteger. Es tu elección. Yo solo estaba tratando de... Yo buscaba... No. Ahí está mi Sonic. Vamos, deberíamos ponernos en marcha antes de los que Army se reagrupen.
el mal lo distorsionaba todo. Podía oír a Mighty, pero es como si me fastidiara. El tío Chuck te dijo que vieras a un doctor. Lo sé, no podía controlarlo. No debí dejarme llevar. Pero también, gracias por intentar controlarme, hombre. Realmente te lo agradezco. Yo te ralenticé, eso es todo. Tú mantuviste el control por ti mismo. Te mantuviste despierto por dentro. Ahora hablas como Moss. Eso es raro viniendo de ti, ¿sabes? Se ha tomado en serio mis lecciones. Aquí hay otro nuevo día. Trae nuevos comienzos. ¡Wow! ¿Sonic? ¡Oh! ¡Has vuelto a ser normal! Eso, supongo. Gracias a Dios. Te llevaremos a ti y la Esmeralda del Caos al Sky Patrol de vuelta. Y luego empezaremos a averiguar. No. Lo que sea que haya pasado esta noche, pasará otra vez. Y no quiero perder el control en Sky Patrol. No en esa caja miles de pies del suelo. Voy a quedarme aquí para controlar mi ser. No me iré hasta que lo haga.